Parte de esa ardua labor son tres cuadras del sector de Lindavista que están siendo mejoradas y donde se ha proyectado una inversión de 1.050.000 córdobas. Estamos hablando que estamos recarpeteando, ustedes pueden ver estas tres calles que son de las calles en las que tenemos más tráfico en toda esta zona. Recuerden que este es un área muy comercial, este es un área que comunica con La Brisa, que comunica con Monseñor Lezcano, que comunica con Acahualinca, que comunica con la urbanización nueva que estamos construyendo aquí en nuestra ciudad capital. Este mejoramiento vial permite el mejor acceso al transporte liviano, a los recolectores de la basura, ambulancias para atender a la población en casos necesarios, el recorrido escolar y actividades comerciales con mayor seguridad. En los próximos meses aquí en esta zona, en este distrito, vamos a estar haciendo calles para el pueblo en Las Palmas, en Bataola Sur, en Monseñor Lezcano, en el barrio Cuba, aquí cerquita también. Por supuesto en Las Brisas y en la zona de Santana. Vamos a trabajar también en el Juan Emilio Menocal, en Villa Virgen de Guadalupe y en el Carlos Núñez, con la diferencia que ahí también vamos a hacer obras importantes de drenaje. Señaló que por orientaciones del gobierno central han determinado un plan especial, el que contempla 90 días, donde van a atender 145.5 cuadras que están totalmente de tierra y las cuales serán asfaltadas. Asimismo, la mejora de 31 calles que serán recarpetadas en Managua. Ya hoy estamos llegando al 14.72% de avance. Ya tenemos 150 calles atendidas en Managua, de manera que el progreso sigue, el trabajo sigue, y el comandante Daniel y la compañera Rosario continúan orientando a la municipalidad capitalina, en este caso, a seguir atendiendo las calles de Managua para que tengamos una mejor circulación, una circulación más fluida. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.